Las bolsas europeas llevan un año 2016 bastante complicado y de hecho han caído todas de media entre un 3 y un 4% en estos 5 o 6 meses que llevamos de mercados. El Eurostox, por ejemplo, ha caído un 3%, el CAC lleva un 3,5% de caída y el DAX cae hasta niveles de 4. Sorprendentemente, de los que mejor va es el IBEX, que solo ha caído un 2%, pero esto es un poco en detrimento de Italia, del MIB, que lleva un 12% de caída en este año. Al final, por tanto, hablar de impulso de las bolsas europeas es difícil con estos números que se están presentando. En Diverinvest nosotros lo que vemos es que al final Draghi lo que quiere y lo que siempre ha promovido es el whatever it takes, es decir, tirar dinero y hacer todas las inversiones y hacer todo el impulso monetario que sea necesario para salvar a la economía europea. Y esto no creemos que vaya a cambiar de ninguna manera en la próxima reunión. Al final, lo que a nosotros nos preocupa en Diverinvest es que los inversores un día se despierten y se den cuenta de la realidad en la que están viviendo. El Banco Central Europeo está aguantando artificialmente la economía europea, pero en el momento en que nos demos cuenta que hay un decalaje entre la realidad y las expectativas que estamos viendo, ahí es donde podríamos empezar a tener un problema. Sin embargo, como hemos comentado, como Draghi tiene mandato hasta el 2016, este despertar de momento no creemos que se vaya a producir. El eurodólar lleva en un rango entre 1,05 y 1,15 y más recientemente en un rango entre 1,08 y 1,14. Nosotros en su momento tuvimos miedo de que al tocar 1,15 pudiera irse y depreciarse hasta niveles de 1,20, pero de momento en el corto plazo no creemos que vaya a pasar. Hoy estaba cotizando entre 1,11 y 1,12 y creemos que como el mercado ya tiene tan descontado las movidas del eurodólar, de momento no prevemos grandes movidas de esta divisa. De todas las preocupaciones que tenemos en Diverinvest acerca de los mercados y las finanzas en 2016, precisamente la reunión de la OPEP no está en la cabeza de la lista. Y es que aunque sí que es verdad que el precio del petróleo cayó mucho el año pasado, creemos que ahora se puede haber estabilizado cerca de niveles de 50, principalmente porque a ninguno de los países integrantes, o como mínimo a la mayoría de los países integrantes en la OPEP, no les interesaría otra bajada del petróleo como la que vivimos el año pasado. Y cuando decimos la mayoría de los integrantes, no estamos pensando solo en los casos más flagrantes o más obvios, como puede ser el caso de Venezuela. También estamos pensando, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita. Arabia Saudita, el año 2015, tuvo un déficit del 5,81% del PIB. Esto puede parecer poco, pero si lo comparamos con el déficit del 1,27% o del 2,15% del 2013, son unos rangos que no se pueden permitir y que no les interesa. Por tanto, creemos que el precio se va a mantener más o menos estable en 50, es un precio que le beneficia a la mayoría de integrantes y que, sin embargo, no va a provocar grandes volatilidades en el precio del crudo. Sí, obviamente, como todos los inversores, estamos barajando la posibilidad de que la Fed suba tipos este junio. Al final, los datos macros se están recuperando, el paro está en niveles del 5%, y cuando lo miramos en comparación con otras economías, la verdad es que Estados Unidos no está tan mal actualmente. Sin embargo, como hemos comentado, creemos que hay un equilibrio de fuerzas que podría romperse de manera o al final que está bastante aguantado con pinzas y por tanto no le interesa a nadie y menos a Janet Yellen romperlo. Van a subir los tipos seguramente de manera gradual y paulatina, pero tampoco creemos que tengan ningún reparo en parar esta subida de tipos gradual si creyeran que debe hacerse. Actualmente no estamos recomendando el mercado español. Creemos que hay muchísimo riesgo político y mucha incertidumbre alrededor del futuro de España y del futuro de la economía española. Y como en el mercado en sí ya tenemos muchísimo riesgo y muchísima volatilidad, no creemos que sea necesario añadirle otra capa añadiendo riesgo a España en las carteras. El IBEX al final, como hemos comentado, ha sido uno de los índices que mejor se ha comportado este 2016, cayendo solo, entre comillas, un 2%, pero sí que es verdad que en el mes de febrero el IBEX llegó a caer un 15%, y es más, algunos de los valores más significativos del IBEX, como puede ser el caso del Banco Santander, este año está plano, pero en los últimos 12 meses ha caído un 30%, un 30% que también ha caído Repsol, a pesar de llevar una subida del 18-20% este 2016 aproximadamente.
Nosotros las únicas recomendaciones a nivel de comprar España que hemos tenido este año ha sido en la compra puntual y táctica de preferentes de algunos de los grandes emisores, pero que sin embargo ya se han recuperado en precio en aproximadamente los últimos 2 meses y ya han tenido subidas del 10-15%. Por lo tanto, actualmente no tenemos ninguna recomendación de compra en activos españoles. Como hemos comentado, sin ningún tipo de duda, las elecciones del próximo 26 de junio añaden muchísimo riesgo y muchísima incertidumbre en la economía española. Al final, venimos de unas elecciones en diciembre que eran muy complicadas, venimos también de un Congreso que es el más fragmentado de la historia española y además se le añade que venimos de un encaje muy difícil de los poderes fácticos que hay actualmente. Uno de los puntos que a nosotros más nos preocupa es que no es solo que ahora los partidos políticos no se pongan de acuerdo, sino que lo que nos están indicando las encuestas es que el panorama y el encaje de poderes no va a cambiar mucho después de las próximas elecciones. Por tanto, no es solo el riesgo que podemos tener en el próximo mes sobre cómo se va a desarrollar la campaña electoral y qué tipo de promesas se van a hacer, sino más allá, qué tipo de acuerdos vamos a tener después de las elecciones, teniendo en cuenta que no mucho habrá cambiado, si todas las encuestas nos indican lo correcto, sobre lo que ha pasado a partir del 20 de diciembre.